Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia y lo hacemos en el Espacio de Mujeres de la Diputación Provincial de Almería y lo hacemos pues, de una forma fantástica que es presentando el libro Historia de la Ciencia Almeriense con nombre de mujer. Me encuentro acompañada de sus autores y es un libro que viene a reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y a poner en valor esas pioneras en la ciencia, en la tecnología, en la investigación que hubo aquí en Almería, esas primeras mujeres que trabajaron y abrieron el camino a otras muchas. Y es un libro que, por supuesto, pretende influenciar en las niñas, en las jóvenes de la actualidad para que efectivamente sigan andando ese camino y sigan apostando por la ciencia y esas carreras universitarias que ahora mismo pues siguen siendo carreras que no están sobre todo demandadas por mujeres. Entonces, pues nada, es un gran libro y esperamos que las personas que vienen hoy aquí al área de mujeres pues puedan disfrutar sobre todo pues de las palabras de sus autores. Vimos que hay mujeres muy pioneras, Ximena Quirós, la primera oceanógrafa española, tenemos a la primera médica almeriense, que además fueron todas mujeres muy rompedoras en su época, con un gran compromiso social, no solo científico, sino también social. También le hemos dedicado un capítulo a las matronas, porque fue la época en la que las matronas empezaron a profesionalizarse, no eran simplemente mujeres que ayudaban a parir a otras mujeres, sino que tenían estudios científicos, estaban sindicalizadas, estaban profesionalizadas. Y bueno, pues hemos querido dar a conocer la historia de esas mujeres porque creemos que es importante para crear vocaciones, que también las niñas almerienses también vean que en esa época en la que había tan pocas mujeres científicas, también salieron mujeres de aquí, de Almería.